voy a dejar la tablatura disponible para descargar en nuestra web. Y recordad que si os gusta nuestra manera de enseñar, tenemos un montón de cursos para aprender absolutamente de todo. De hecho, hemos compilado 11 cursos en un megapack nivel intermedio, 11 cursos para que aprendas absolutamente de todo. Échale un vistazo. Esto de tocar riffs, licks o solos utilizando las cuerdas de fuera, es decir, la primera y la sexta cuerda, pues es una forma muy original de componer riffs de guitarra, licks, incluso solos. Y se la he copiado nada más y nada menos pues al tristemente fallecido, a la leyenda, al maestro, al irrepetible Jeff Beck. No vamos a hacer un vídeo dedicado a Jeff Beck, a su técnica, porque si te das cuenta, somos muchísimos canales de guitarra los que enseñamos a tocar la guitarra y no verás a nadie enseñando su estilo ni su técnica, porque simplemente no se puede copiar. Tenía un estilo tan propio y tan único que es imposible de copiar, irrepetible. Lo que sí que podemos copiar es alguna idea como esta que acabo de tocar, que precisamente no es que sea el estilo más Jeff Beck o la técnica más Beck que se nos puede venir a la cabeza, sino que más bien navegando por uno de sus vídeos en directo, como muchos de vosotros estaréis haciendo estos días, pues me gustó mucho esta idea, que precisamente es de un concierto de rockabilly en un club de Londres, creo que es, que está súper bien, que te recomiendo, muy entretenido, y en el que fíjate cómo utiliza esta técnica, este concepto de utilizar las cuerdas de fuera. Si estás en un blues barra rock and roll barra rockabilly, lo que tienes que hacer es hacer riffs o licks pentatónicos. Por ejemplo, en este caso estoy en pentatónica de mi, así que utiliza esas 5 notas, la penta de mi. Si quieres blue note. Entonces, cuando estás en el grado 1, es como oh. Pues reforzando con la sexta cuerda para que suene todo mucho más gordote. Es decir, grado 4, me voy al la y sigues utilizando la penta. El si, el la, utilizar ese paso, ¿no? Es como... utilizar esa segunda de mi, ¿no? Utiliza también las octavas. Ya te digo que me lo he cruzado hace poquísimo esta semana y me ha dado mucha alegría y mucha satisfacción, porque tengo que reconocer que no es la primera vez que me cruzo con esta forma de tocar riffs. La primera vez con la que me topé con algo así, que dije, joder, qué forma tan original de tocar la guitarra, de crear riffs, de componer así, fue con la versión de Nirvana, en el Unplugged de Nirvana, la canción del plató. más o menos, ¿eh? También estoy utilizando como refuerzo la segunda cuerda. Es como construir un sol, ¿vale? Una figura de sol. Pero solo tocas las cuerdas de fuera y, bueno, como extra, la segunda cuerda, la cuerda así. ¿Has visto? Pero volvamos a nuestro entorno blues, rock and roll. Lo transponemos esto mismo ahora a la tonalidad pentatónica de... que es lo que he tocado en la intro y que tienes la tablatura disponible en la web. Vale. No sé muy bien lo que he tocado porque lo he improvisado, pero más o menos he empezado como aquí, en esta octava aquí arriba. Esto está claro, un grado 1, el La, esto es La. Me voy aquí al Re, grado 4. Y luego sé que he tocado aquí. Cada vez lo toco distinto. Ahora, grado 4, al Re. 1, Mi, R, algo así, ¿vale? Pues ya te haces una idea, ¿no? Bueno, si te ha gustado ya sabes lo que toca. Compártelo con todo el mundo, que nos hacéis mucho bien, nos ayudáis a crecer el canal y a seguir haciendo contenido de calidad, lo que os gusta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.